las enfermedades más devastadoras contra la humanidad es el cáncer, y esta se manifiesta de diferentes maneras. Entre las más frecuentes está cáncer en el seno, el colon, la próstata, los pulmones y cáncer en la piel. Estamos en la Universidad CES. Acá hablamos con la médica ginecóloga Sara Loaiza. El cáncer de mama es el más prevalente. ¿Cómo enfrentar ese desafío? El cáncer de mama es muy prevalente y está presente a nivel mundial porque es una enfermedad muy heterogénea. Entonces, en la misma enfermedad encontramos factores de riesgo relacionados con las hormonas, factores de riesgo relacionados con la genética de cada mujer, con los hábitos que tiene y adicionalmente con algunas mutaciones que se dan heterogéneas relacionadas con el caso específico de las mujeres. La Organización Mundial de la Salud, los 19 de octubre, celebra mundialmente el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y de promover que cada vez más mujeres accedan a controles diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Ya contamos no solamente con técnicas quirúrgicas, sino también con quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia, que nos permiten avanzar y disminuir la prevalencia y la mortalidad. Como suele ocurrir con casi todas las enfermedades, la prevención es el mejor antídoto. De eso nos habla la médica cirujana del CES, Alejandra Ochoa. Se ha demostrado que en el cáncer de mama, como en muchas otras enfermedades, la detección temprana puede impactar en el desenlace final de esta enfermedad. Al día de hoy contamos en Medellín y a nivel mundial con campañas y con educación hacia las mujeres, invitándolas siempre a que estén haciéndose su autoexamen cada mes, estar pendientes si existe la aparición de masas o de algún cambio en sus mamas para consultar a tiempo. Esto asociado también a la tamización o la búsqueda de detección temprana por medio de la mamografía que se realiza en las pacientes con el fin de detectar esta enfermedad a tiempo y poder impactar en su desenlace final. La invitación y las evidencias dicen que mucho de ese éxito y de la sobrevivencia está en nuestras propias manos. Principalmente en este mes, el mes rosa, hacemos una invitación a todas las mujeres de Medellín, de Antioquia y de todo el mundo a que estén pendientes de sus senos, a que se realicen de forma periódica, es decir, cada mes su autoexamen de mama, que vayan al menos una vez al año donde su ginecólogo o donde su mastólogo y que se realicen sus exámenes de acuerdo al riesgo que cada una tenga, sus exámenes de tamización dependiendo del riesgo de cada mujer. Mientras llega la cura que se trabaja angustiosamente, nosotros debemos de prevenir y tener autocuidado. Porque el consejo somos tú y yo.